Efectivamente, el día de hoy el tribunal ha venido ejerciendo vía los medios unas proyecciones que no concuerdan con la realidad que estamos recibiendo y computando a través de nuestros propios centros de información y la información oficial que estamos recibiendo del tribunal. Hay serias inconsistencias de más de un 20% de las actas que han sido presentadas, que no han sido cotejadas y además han sido enviadas a una auditoría sin que tengamos información por qué razón las ha enviado a auditoría, y esto equivale a un porcentaje muy sustancial que podría cambiar el resultado de las proyecciones que ellos están presentando. Como tales, estas proyecciones no son aceptadas por el Partido Libertad y Refundación, y por lo tanto estamos convocando para mañana a las 11 a una conferencia de prensa en la que también estamos llamando a la dirigencia nacional del Partido Libertad y Refundación, donde estaremos anunciando todas las medidas que tomaremos de orden necesario para presentar estas inconsistencias y cómo este resultado está siendo, a nuestro juicio, manipulado para favorecer a uno de los candidatos cuando no se está presentando toda la información real a la población hondureña y por lo tanto presentan irregularidades reales. De momento la convocatoria para toda la dirigencia a nivel nacional, doctor. Muchísimas gracias. Este día hemos sido testigos en el centro de cómputo del Tribunal Supremo Electoral de la transmisión irregular completamente de los resultados a nivel nacional. Transmisión que desde un inicio presentó una serie de inconsistencias hasta llegar al grado que en este momento hay más de 1.900 actas de mesas electorales receptoras que han sido pasadas a un denominado procedimiento o escrutinio especial, que implica que son actas que no han sido incorporadas al sistema de departamentos importantes en donde el Partido Libertad y Refundación tiene un triunfo contundente. De acuerdo al procedimiento que implica el Tribunal Supremo Electoral, para introducir estas actas en el sistema se tendrá que esperar la maleta electoral, situación que tampoco como partido aceptamos en virtud de desconocer las verdaderas razones por las cuales se estima que estas actas son inconsistentes. ¿Reconocen ustedes entonces el porcentaje de votos que ha sido escrutado hasta esta hora de la noche en el tercer boletín oficial que emitió el Tribunal Supremo Electoral? No lo reconocemos y además tenemos fundadas razones para no reconocerlo. Las láminas, los datos, las pantallas que están siendo presentadas no solo evidencian las inconsistencias en relación con actas que van a procedimiento especial, sino también con actas por no reconocimiento de firmas. Y se evidencian curvas que son inaceptables, gráficos que son inaceptables, irregularidades que tienen que ser analizadas al detalle y que además una gran cantidad de datos no coincide con lo recibido por nuestro partido a nivel nacional. Asimismo, tenemos informes fidedignos por fuentes ligadas a los responsables de dar protección al material electoral en relación con que se estuvieron introduciendo actas vía escáner de sitios donde el escrutinio aún no había sido concluido. Situación irregular que también debe ser investigada y constatada. De ahí que también el llamado es a toda nuestra dirigencia a nivel nacional para que haga la remisión de la copia de las actas correspondientes a la sede central de nuestro partido para hacer el control y para tener los respaldos adecuados a los efectos de ejecutar las acciones legales correspondientes. La Unión Europea, la misma embajada. Esto es, claro que sí, claro que es un claro fraude y fraude frente a la voluntad popular que sin lugar a dudas está siendo alterada a través de la transmisión irregular de resultados. La misma Unión Europea, la misma embajada ha reconocido los datos del Tribunal Supremo Electoral.
Nosotros respetamos la presencia de la Unión Europea con su staff de observadores y respetamos la opinión que ellos estén vertiendo al respecto, pero de la misma manera les decimos que nosotros, como miembros del Consejo Consultivo, llevamos alrededor de 8 meses cuestionando todo el proceso que ha implementado el Tribunal Supremo Electoral y que hoy, desgraciadamente, culmina con estos datos irregulares que se están presentando. En tanto, declarar una tendencia, declarar unos resultados, pasando más del 20% de actas para un procedimiento especial, lo consideramos que es totalmente alejado y además irrespetuoso de la voluntad popular expresada en las urnas.